Bueno, camperos, pues ya hemos venido de vaciar la jaula, hemos soltado las palomas ahí y aquí hemos dejado el de competición para no dejarlo junto con las laudinas, porque este palomo, si a lo mejor está compitiendo y lo sigues dejando ahí, lo puedes echar a perder. O si lo dejas ahí, lo que hace no es nada más que picarle a la otra y zurearle. Sí. Y picarle, y entonces lo mejor, una vez que a lo mejor en el camino, pues si no llevamos la taquera o lo que sea, pues lo traemos juntos con ellas, pero con tal que llegamos aquí lo apartamos. Este es el palomo que vamos a pillar esta mañana, y aunque lo he dicho, pero lo vamos otra vez a repetir. Ya, la anilla es AK-61-79-70. Este palomo es del 2019. Y el propietario del palomo es Pepe de Aljuzar. Eso está lejos. Ahí en Murcia. Si está, de donde lo habíamos pillado, Aljuzar, si está lejos. Mira, por debajo, camperos, marca en verde con las puntas amarillas. Aquí igual, verde con las puntas amarillas. Y por encima, en rojo. Este palomo, camperos, de los días que ya lleva perdido, no sé si se podrá ver, pero ya... Este palomo ha perdido peso, está delgadillo. Entonces, nosotros no nos cuesta trabajo y le vamos a dar una vitamina. Esto no es ningún medicamento ni nada de nada. Se llama Amicen. Y esto se le da una jeringuilla. Bueno, una jeringuilla tampoco. Se le echa 3 centímetros de esto y el palomo... Claro, varios días, no sé el tiempo que estará aquí el palomo. Ahora llamaremos al dueño, lo mismo viene hoy, que puede venir mañana, que a lo mejor viene pasado. Pero campero, cuanto antes venga, mejor. Esto ya os digo, camperos, que esto no es medicamento, esto solamente son vitaminas para que el palomo, los días que ha estado por ahí y que se queda delgado o eso, aparte le hemos puesto su comida y su agua. Ya mismo viene a por ti. Ahora echarle a la Mori, que también quiere. La Mori se bebe entero. Bueno, camperos, pues ya... Ahora llamaremos al dueño para devolvérselo. Ya os digo... Que hemos devuelto muchos, que hemos dado muchísima alegría. Yo, la verdad que yo aficionado a las palomas no soy, pero me pasa lo mismo con los galgos. Se pierde un perro, siempre se pierde el mejor. Le pasa algo, le pasa al mejor. Esto a lo mejor no sabemos cómo irá, pero ya os digo que hemos devuelto mucho, que hemos dado muchísimas. La gente los pierde y ya los da por perdidos, porque hay algunos que llevan el aparato, pero bien por la lluvia, por el agua, porque ya se va muy lejos y pierde la frecuencia y no los pueden localizar. Entonces cuando lo llamas y le devuelves el palomo, le da una alegría muy grande. Para quien a lo mejor es un simple palomo, que eso no tiene importancia ninguna, cuando se le da a su dueño, le da mucha alegría. Así que ahora vamos a llamar a Pepe de Aljuzar. Con la anilla
y que venga y que lo recoja. Ya le haremos un vídeo cuando venga a recogerlo. Otros días cuando hice lo del vídeo, me decía mucha gente, ¿y si no tiene la placa? O si no encuentra la placa y es su dueño. Pero ya os he dicho que yo no soy ningún agente de la autoridad, ni nadie, para pedir placas, pero sí que la responsabilidad. Hace muy poquillo tiempo que cogimos dos y me llamó un amigo mío, Dani, de aquí de Cartagena, que es policía, me llamó para decirme que iba a mandar a un muchacho. Y luego el que era dueño mandó a otro, y cuando vino este que habían mandado, el palomo se lo habían llevado. Menos mal que yo le había tomado el nombre, el DNI, todo, y le había hecho una foto con mi móvil al carnet. Y le dije, y luego resulta, entre este muchacho y los otros, que el palomo era de Mulejos, el dueño era de Mulejos, conocía a este, y luego este se lo dijo a uno y este se lo dijo a otro, y vinieron los dos por el mismo palomo. No digo, si el palomo ya se lo han llevado. Y luego se llamaron entre ellos y efectivamente era. Ya os digo que normalmente nunca ha habido ningún problema, ni nadie va a venir a por un palomo que no sea suyo, ni va. Pero campero, está la cosa como está y hay tanta gente lista que no te puedes fiar tampoco. Así es que lo dejamos aquí apartado y ahora llamamos a su dueño para que vengan a recogerlo. Campero, pero siempre, siempre para arriba. Nos queramos.